Invitamos a todos los presentes a que en forma respetuosa y emotiva guardemos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de los fenómenos naturales que han afectado a nuestro país. A todos los presentes, les invitamos a cantar nuestro himno nacional, símbolo patrio, motivo de unión y entrega por nuestro país. México lindo.
cierren las 10 al pie de los magallanes y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabales, donde la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra. Eso. Si muero lejos de ti, que digan que estoy y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido. Yeah.
todo mundo parejito conmigo, perdiera. Qué chulada. Muchas gracias. Pero el grito no es ese. El grito es México, México, México. Es un verdadero privilegio el poder ser parte de este equipo de mexicanos, de este grupo de gente que quiere, respeta y ama a nuestro país, para que cada quien, haciendo lo que sabe hacer, se una para tener el México que uno quiere. Ya vimos de qué somos capaces. Ya vimos lo que puede hacer un pueblo cuando se une, y se une de corazón, se une por convicción. Sinceramente, me da mucho orgullo ser mexicano. Yo estoy aquí humildemente, con muchísimo cariño, y ¿qué se le va a poder decir a la gente que perdió a su familia? ¿Y qué se le va a poder decir a quien perdió su patrimonio? Así hiciéramos 1,000 conciertos, no se puede resarcir ese daño, pero sí podemos tener el México que queremos, porque ya vimos que el corazón mexicano está más vivo que nunca. Yo pondré de mi parte, de aquí hasta que Dios me llame, y sé perfectamente que ustedes harán lo mismo. Quisiera seguir cantando, si me permiten, sin dejar de invitar a todos nuestros amigos que nos están viendo por la televisión, que nos están escuchando por la radio, y que saben que estamos aquí reunidos por México. Quisiera decirles que no se nos olvide que hay gente que nos va a seguir necesitando. Que no se nos olvide que México requiere de mexicanos comprometidos, pero no por un mes o dos, sino por toda la vida de cada uno de los que están aquí presentes. ¡Y viva México, chingada! Yo quisiera que me ayudaran a cantar esta canción, porque traje un repertorio 100% mexicano, y este es un himno a nuestro queridísimo país. Como dice Zacatecano, échenle bonito. Otra vez.
corazón. ¿Ya con eso? Bueno, pues estaba dedicada con todo mi cariño a una parte de la sociedad mexicana que considero que hace a México más grande. Esta canción va dedicada con todo respeto para todas las mujeres de México. Y dice así, ¡vámonos! Siempre he dicho algo, y lo digo porque lo creo. Para mí, el mejor invento de Dios, indiscutiblemente, son las hermosas y benditas mujeres. En los fracasos, y hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado, en exceso, siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, amo, hay hombres como yo. Se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Oh, por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. Sí. Se pueden ver en el alcohol. México de pie. Estamos y estaremos unidos, hermanos mexicanos. Nos vemos a la próxima. Gracias por todo. Por una vez, Sergio.